La Secretaría de Salud dio a conocer el indicador estatal COVID que entrará en vigor para la próxima semana, en la cual se dio a conocer que Aguascalientes Capital y 9 municipios más se ubican en la fase 3, color rosa, que indica un riesgo alto en el tema de contagios, por lo que en los próximos días permanecerán las medidas de restricción de movilidad vigentes, como el que bares y restaurantes, al igual que cualquier otro giro comercial regulado por los municipios, podrá operar solo al 30% de su capacidad y hasta las 22 horas. Un índice municipal de COVID de 6.5 con los indicadores resultados pacientes positivos 0.5, el índice de casos activos 3, la tendencia 2, la mortalidad 1. El siguiente municipio es Calvillo, ahora en riesgo grado 3 con índice de resultados positivos con 0, el índice de casos activos 3, la tendencia 2, la mortalidad con 1. El riesgo municipal de COVID de 6. El municipio de Cocío con riesgo municipal COVID de 5, con positivos 1, casos activos 3, la tendencia 0, pondero a 0 y la mortalidad con 1 punto. El siguiente municipio, El Llano, el riesgo municipal COVID de 6, el índice de resultados positivos con 1, índice de casos activos 3, la tendencia 0, la mortalidad con 2. Por otro lado, la semana pasada el único municipio que se encontraba en color amarillo era Calvillo, el cual en los últimos días subió en su incidencia de contagios y mortalidad, por lo que ahora están en riesgo alto, mientras que el municipio de Cocío bajó a color amarillo y el municipio de Pabellón de Arteaga continúa en el riesgo más alto del semáforo epidemiológico local. El siguiente municipio, Jesús María, con un grado 3 también, el 5.5 de riesgo municipal de COVID, con un índice de resultados positivos de 1.5, los activos 3, la tendencia a ser la mortalidad de 1. Pabellón de Arteaga con riesgo municipal COVID de 9, pondera 9 puntos, está en rojo, índice de resultados positivos 2, casos activos 3, la tendencia 1 y la mortalidad con 3. Rincón de Romos con un riesgo municipal COVID de 6, pondera a grado 3, índice de resultados positivos con 1, casos activos 3, la tendencia 0 y la mortalidad de 2. El siguiente municipio, San José de Gracia, también un riesgo municipal COVID de 6, que pondera un grado 3, con índice de resultados positivos 1, casos activos 3, la tendencia 0 y la mortalidad de 2. San Francisco de los Romo, con riesgo municipal COVID de 8, pondera también a un grado 3, el índice de resultados positivos 1, los activos 3, la tendencia 2 y la mortalidad de 2. Tepesalá, con riesgo municipal COVID de 7, pondera también a un grado 3, el índice de resultados positivos 1, casos activos 3, la tendencia 2 y la mortalidad 1. Con imágenes de Yamil López para Informativo, Adrián Martínez.